Observe, critique y opine. Nuestro correo: terrenteria@libertas.com.mx. La libertad de expresión está en Entérese con Teodoro Rentería. Francisco Sotelo, ¿cómo te sientes? Bastante bien, Teodoro. Realmente se logró la meta y sin duda hoy hemos dado una muestra. Más bien se logró el arranque, ¿no? Bueno, también. Ya recibiste el banderazo de arranque. La meta era llegar. Sí. Bueno, ahora tenemos que demostrar lo que hemos hecho. Acércate al micrófono. Lo que se ha dicho es, bueno, esperábamos un tanto, fue un tanto expectante la misma asamblea, pero creo que la asamblea se llevó un buen sabor de boca, de tal manera que los resultados fueron bastante halagadores para un servidor. El hecho de que los mismos expresidentes, los que se registraron como candidatos, pudieran declinar a un servidor y los otros dos candidatos también. Bueno, reconocer que tomó una decisión inteligente el licenciado Cajide, y bueno, esto nos dio de manera unánime el triunfo, vamos. A ver, esa decisión inteligente de Luis Cajide, lo escribo y lo cuestiono hoy en mi columna Formulismos, Francisco, y contéstanos, ¿a cambio de qué? Porque esa aprobación unánime de su administración a mí se me hizo muy, muy oscura. Mira, realmente él reconoció que lamentablemente la influencia de el licenciado Humberto Paladino pues lo limitó pues a una serie de situaciones, sobre todo una libertad en su propio liderazgo. Se vio muy opacado. Liderazgo no existía, ¿eh? Bueno, un líder no lo opaca ni lo ensombrece absolutamente nadie. Estoy de acuerdo. Entonces, su administración vaya pretexto, ¿no? Fue muy opacada, fue limitada, y lo reconoció al final, vamos. Y eso creo que también tiene sus ciertos méritos. Bueno, vamos para adelante. Traes aquí un decálogo de Acción 2009, que ya lo habías publicado y fue parte de tu campaña misma. Mira, es una propuesta un tanto de manera general. El próximo jueves tendremos una reunión de consejo para que, en lo particular, ya de manera muy específica, tendremos que desarrollar varios proyectos que tendremos ya el compromiso, sobre todo hoy, platicando con los mismos trabajadores de la misma Cámara. Hoy los comprometimos, vamos. Los comprometimos que tenemos que dar esos plus, que tenemos que dar esa atención necesaria, vamos, para nuestros clientes, a nuestros socios. Ellos son primero. Y hoy no tendrán que venir los socios a visitarnos a la Cámara para ver si se quieren afiliar. Hoy los trabajadores, sobre todo la gerencia de afiliación de la Cámara, tendrá que ir a visitar a los socios para detectar sus necesidades y, sobre todo, de manera responsable. Observe, critique y opine. Nuestro correo: terrenteria@libertas.com.mx. La libertad de expresión está en Entérese con Teodoro Rentería.